ya recibimos a nuestra próxima invitada. Ella es Catalina Granel, integrante de Reinventar Tandil. Hola, Cata, bienvenida Informadísimas. André y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Siempre bien. Ahí practicando, te vi, Cecilia. Ay, me viste. Vos que sos, que sabés mucho así del deporte, que sos profe. Bueno, me falta un poquito de entrenamiento. No, pero nada es imposible. Nada es imposible, obvio. Solamente hay que practicar. Exactamente. Bueno, Cata, contanos cómo vienen con la campaña, recordemos, de recaudación de fondos. Ustedes tenían un objetivo que era lograr el cerco perimetral allí en el predio, porque tenían una callecita en el medio que por ahí, bueno, se metían las motos y estaban tratando de evitar que ocurriera algún tipo de accidente. ¿Cómo vienen con ese tema? Bueno, venimos, en realidad, hasta el momento hemos juntado 174.500 pesos, que es realmente en 2 semanas es importante porque está difícil, ¿no?, la situación económica y, bueno, y la verdad que cuesta un poco más donar 500 pesos, 1.000, bueno, hay gente que donó 10.000 pesos, la verdad que donaron 49 personas. Por eso nosotros siempre pensamos en la cantidad de personas. Ah, bien. Gente de Juárez donó, como que se fue así compartiendo en Facebook y en grupos de WhatsApp. Y bueno, eso es lo más importante, es como que conozcan la institución, ¿no? El trabajo educativo que hacemos y esos 500 pesos hay que pensar en la cantidad de chicos que bueno, que salen de la calle. Claro, recordemos que ¿qué es reinventar rápidamente, Cata? Reinventar Tandil utiliza como un medio el hockey para educar a través de ese deporte, ¿no? También hacemos trekking en la sierra, estamos los sábados cada 15 días, se educa a través del hockey con un desarrollo humano, que es un taller de valores, y bueno, la idea es prevenir adicciones, prevenir los embarazos precoces, y bueno, tratar de que las chicas estudien en la universidad, y tenemos hoy en día un graduado de Ciencias Exactas, Ingeniero Sistema, y tenemos 13, están también por recibirse entre Económicas y Ingeniería Sistema, y después tenemos chicas, que hay 4 en nivel terciario. Claro, así que porque contanos es cómo es ese seguimiento que hacen desde Reinventar, digamos, esa condición que tienen allí para que puedan formar parte de los equipos. Durante todo el primario y el secundario se acompaña en la escolaridad con una vez por semana o si necesitan más apoyo escolar. Y bueno, los que desean estudiar a nivel universitario o terciario, el Banco Galicia tiene becas universitarias y bueno, con méritos ¿no? en el esfuerzo se le otorga una beca para acompañar en toda su carrera universitaria. Y bueno, así ahora comenzó un nuevo integrante al lugar de becas por haberse recibido Luciano. Así que, bueno, muy contento, es de Mar del Plata. Digamos, en realidad son familias vulnerables que se acercan a la institución para, bueno, lograr su sueño, ¿no? De recibirse con un título a nivel universitario, capaz que en una familia, un sueño familiar. Esto de valorar el esfuerzo, ¿no? La dedicación, el estudio, todo eso son valores que ustedes van trabajando, como bien decías, desde chiquitos, durante la estadía de la primaria, la secundaria, estos premios también que a veces, bueno, llevaban a Mar del Plata o a algún lugar a conocer el mar. Digo, esto de valorar y premiar el esfuerzo personal. Claro, en realidad lo que ahora queremos hacer, que es una obra bastante importante, que tiene un valor de 1,5 millones, es cerrar toda la institución, pero claro, con una vista, ¿no? Con un alambrado, cerrar la estructura por un lo que es el cuidado, ¿no? Prevenir accidentes o que se sientan contenidas las nenas, claro, y la familia confíe también en nosotros, ¿no? Claro. Y en realidad siempre estamos abiertos a que lleguen chicos de toda la ciudad y también de alrededores que vienen de... Así que la obra cuesta, el cerrar todo cuesta 1,5 millones y medio.
1.400.000 más IVA. Y hasta ahora juntamos 174.500. Nos faltarían unas 3.000 personas, un poquito más, que donen 500 pesos. Es con o que se unan. Hay gente que se puede unir, 5 personas donando 100 pesos. Uh-huh. Se han juntado personas para donar. Y es re importante, porque lo importante es que conozcan a la institución, cómo educamos, que se acerquen. Uh-huh. Ahora hace poco hicimos un piso en toda la entrada, porque había algo resbaladizo, que también eso es para el cuidado de los niños. Claro. Digamos, eso también es importante. Y ese piso nos salió 40.000 pesos, digamos, ¿no? Todo lo que hacemos hoy en día cuesta muchísimo, lógico. Contanos cuántos chicos nuclean, cuántos están activos actualmente allí en la ONG. Y entre 50 y 70, sumando los chicos universitarios. Uh-huh. Sí. También tenemos al Instituto de Educación Física, que tenemos practicantes, de la Facultad del Siglo XXI. La verdad que tratamos de acercarnos a todas las instituciones que desean, ¿no? Claro. Ahora armamos una biblioteca también con la donación de otra persona. Todo este tiempo de pandemia, al principio de año hicimos una biblioteca. Así que una mamá, que también es un mérito, una mamá estudió bibliotecaria en pandemia y es tiene título de bibliotecaria, y bueno, la idea sería armar una biblioteca. Ese es otro de los detalles que queremos, porque siempre promovemos la lectura. Claro, tienen, ¿no? Tienen muchas y muy buenas ideas. Sí. ¿Cómo se sustenta Reinventar? Y tenemos un pequeño subsidio mensual del municipio de Tandil, y después con amigos y muchos voluntarios, digamos. En realidad somos, yo soy profesora de educación física, voluntaria hace 16 años, y después está Cristina, que da el taller de valores, que es voluntaria, Viviana, que da apoyo escolar, es voluntaria, es maestra jubilada, digamos. Sí, y ahora las Pumas, que están estudiando a nivel terciario de educación física, son las que dan clase. Entonces también el voluntariado está bueno, porque también es un esfuerzo, también es el amor. Claro. Está bueno promocionar, tener uno o dos rentados, pero entre comillas, ¿no? Una colaboración que nos da el municipio, bueno, y después todos voluntarios. Bien. ¿No está pensado hacer, Cata, ningún tipo de evento o actividad para recaudar esto? Bueno, sabemos que la pandemia frenó un poquito todo lo que eran actividades deportivas y por ahí también artísticas, como para recaudar fondos, básicamente. Sí, en realidad nosotros siempre hacemos la correcaminata con la Asociación Celíacos, pero bueno, este año no se pudo organizar, pero sí hemos también vendido pizzas, y estábamos con esa idea de comenzar a vender pizzas con los padres, que esa fue muy buena la idea, pero bueno, se sabe que de 1.000.000 no vamos a poder vender Ahora, pizzas, Cata, pero bueno. Han venido tantos funcionarios en este tiempo entre las PASO y las generales. Todos los días, día por medio, tenemos visitas, donaciones para un lado, para el otro. Ustedes no han pedido, no quieren involucrarse políticamente, nadie les ofreció, están olvidados. ¿Cómo es la situación? Gonzalo Santamarina donó el piso hace unos meses. Después la biblioteca la donó Juan Manazzoni. Ahora Melisa Grieco no sabemos el valor, pero bueno, está por donar entre 30, 40 mil, lo que le da la Cámara de Diputados. Nosotros sí, no salimos a pedir, es una realidad, siempre nos llaman, así que bueno, re felices que se acuerden de nosotros. Nosotros tratamos de en realidad, si se acuerdan, porque ven los diarios y ven la tele, entonces esperamos siempre que nos llamen, pero también he tirado muchísimas cartas durante 16 años, entonces, sí, bueno. Me imagino. Pero bueno, siempre abiertos a recibir, no importa. Claro. Esto es una acción social, y no importa quién,
Claro. ¿No? Así que, digamos, yo sigo a Jesús, no sigo a nadie. Ahí está, todos bienvenidos. Si alguien quiere colaborar, como vos decías, ¿no? Bueno, 5 personas ponen 100 pesos y van juntando así de a 500 para ir sumando voluntades. ¿Cómo puede hacer? ¿De qué manera? Y puede llamarme a mi teléfono, que lo podemos decir, y si no, hay un número de cuenta de Banco Galicia que es solamente específico para este proyecto, ¿no? Uh-huh. Para que sea todo bien claro y facturamos todo. Y a través del Facebook de Reinventar Tandil, o bueno, o les daría mi teléfono y le compartimos el número de cuenta. Dale, vamos a compartir el teléfono, así, bueno, si llega algún mensaje, vos envías ahí los datos directamente. Bueno, 2494-489835. Muy bien, perfecto. Bien, quedó anotado. Vamos a estar repitiendo. Agradezco porque la verdad que mucha gente desconocida ha donado, de Juárez me llamaron, esta es una prima. Esta es tu ONG porque se compartió en un grupo así de Juárez, así que re bien porque van conociendo. Y se pueden ir copiando, ¿no? Está bueno, claro, que otra por ahí, gente lo haga. Cata, armate algo así que se pueda viralizar entre grupos, ¿no? Está algún flyer para poder viralizarlo, claro, y que se pase, sí, de se grupo los compartí, en grupo. Sí. Buenísimo, gracias. Estaría bueno. Exacto. Cata, te mandamos un beso enorme y en tu nombre, bueno, muchas a gracias. Todos los voluntarios y a todos los chicos que concurren allí con una tarea hermosa, por cierto, que realizan. Muchas gracias. Gracias, Cata. Gracias. Y ya te vamos a consultar más adelante, ¿eh? A ver cómo viene la campaña, claro, para recaudar, que hay que cerrar el predio, porque también, perdón, Cata, ustedes tenían el proyecto de una canchita de fútbol, además. Sí, bueno, eso lo hablé con el municipio y sí, está en proyecto de hacerla en estos días. Así que la idea sería que tenga también una cancha de fútbol para que pueda jugar todos los chicos del barrio, sí. La bien. Idea sería esa y me dijeron que está en camino, así que, bueno estamos de acá, esperando. De acá vamos a recordarles para que no se olviden. Sí. Gracias, Cata, bien, un beso, sí, enorme. No, gracias, Catalina, gracias. Muy amable. Catalina Granel, de Reinventar Tandil, bueno, esta campaña solidaria, uh-huh, para juntar, para acercar el predio, para acercar el lugar, porque la verdad que, bueno, se necesita cerrar, está en una zona, ya lamentablemente, uh-huh, ha sufrido actos de vandalismo, no, sí, ahora, pero en otras oportunidades. Uh-huh. Así que bueno, todo lo poquito, mucho que se haga, hay que cuidarlo, hay, claro, que resguardarlo. Y aparte, como está ubicado allí en un lugar donde, digamos, en el pulmón de manzana, bueno, tienen la casita ellos, pero a su vez la gente para cortar camino pasa por o atraviesa lo que es, claro, este predio. Y se ha hecho como un camino. Lo que están intentando es cerrarlo para que no ingresen motos, porque bueno, pasan a alta velocidad, ahí hay muchos, sí, chicos, como decía Cata, que por ahí van a entrenar, van con el apoyo escolar y temen que, bueno, pueda haber algún tipo de accidente. Así que muy buena idea, 500 pesitos, 2494-489835, 489835, envían un mensaje ahí y les van a enviar el número de cuenta para el cual tienen que hacer el aporte.